prensa especializada considera un hecho histórico, Iván, si bien dicen también que todavía es un sumario que se mantiene bajo secreto, una fuertísima multa, una sanción económica por una suma realmente importante que se impone desde la banca central al Banco Nacional de Fomento. Es una resolución del Banco Central del Paraguay. ¿Podrías recordar un poquito en qué contexto se da esta sanción y qué es lo que origina que la misma se aplique? El Banco Nacional de Fomento informó sobre la finalización de un sumario realizado desde el Banco Central del Paraguay luego de un reporte de la Superintendencia de Bancos y esta sanción de unos 10 mil millones de guaraníes, estamos hablando de 1,5 millones de dólares que deberá ser pagado por la banca nacional como una infracción, por lo que consideran una falta administrativa en contravención a las disposiciones de la ley que castiga el lavado de activos. Estamos hablando de una multa de 10 mil millones de guaraníes y esto es referente al doleiro Darío Messer. Lo que habría reportado la Superintendencia de Bancos, según trascendidos, porque todo esto está bajo el secreto bancario, es que mientras el doleiro Darío Messer fue cliente del BNF entre los años 2011 y 2018, se habrían detectado algunas inconsistencias en sus cuentas. Por ejemplo, dicen que presuntamente las cuentas de sus empresas Matrix Realty S.A. y Chai S.A. fueron habilitadas y utilizadas para realizar operaciones pese a que la banca estatal no contaba con la documentación como por ejemplo las declaraciones juradas sobre el origen de los fondos. El nuevo presidente del BNF, Manuel Ochipinti da la Fontana, asegura que van a apelar esta determinación y dio detalles sobre esto que, bien decías, señor, es considerado histórico. En su artículo 2 nos dice que tenemos que pagar una multa de más de 10 mil millones de guaraníes. Hemos aceptado todas las documentaciones correspondientes y nos sorprende realmente esta decisión y esta conclusión. Lo que pasa es que esta resolución no se encuentra firme. Entonces nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses institucionales, ¿verdad? A buscar todos los mecanismos legales de posición para revertir el resultado de la conclusión de sumario.